Con un tope celebrado en el gimnasio Coatepec, los gladiadores de ese lugar cerraron su preparación y se declararon listos para tomar parte en la Olimpiada Nacional de Luchas Asociadas con los colores del Instituto Politécnico, entre ellos Yuriana Itzel Pedraza Pérez, quien espera subir al podio. Pues hice todo lo que pude, lo que me enseñaron los profes y pues lo logré y ahorita me voy a la Olimpiada. Pues espero ganar y quiero, espero y quiero traerme la medalla de oro. Óscar Aguilar Godos también forma parte de la delegación de 16 elementos del Club Veracruzano, que asistirá a dicha justa a celebrarse en Monterrey, Nuevo León, con la ilusión de estar entre los finalistas. Puedes ganar marcando puntos, así por mayoreo, con toque, o pasando directo porque no hay nadie que toque a todos los amigos. Al frente de la delegación veracruzana que asistirá a la justa con los colores del Politécnico Nacional está Óscar Aguilar Hernández, quien señaló que hay buenas expectativas con los luchadores jarochos. Pues mira, te podría decir que con los más experimentados ahorita, los hermanos Hernández Romero, Juan Josué y José Luis, de ahí estamos viendo que los, los niños como mi hijo Óscar o Alexis podían dar ahí una medalla. En el estilo libre varonil, Carlos. O sea, estamos viendo o sea, que ellos pueden dar. La niña Yuriana también está muy bien. En el, la categoría de cadete pues son dos chavos novatos, igual que en el juvenil. Esperamos buenos resultados de ellos. No lo vemos difícil, pero dependiendo del pareo como nos toque, podemos hablar de una medalla con ellos. La competencia de la disciplina se efectuará a partir del 30 del presente en Monterrey Nuevo León con la presencia de los mejores exponentes del país. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán.